Antes de nada. Tú tienes que recordar, y si no lo tienes que recordar, lo tienes que saber, que las rectas que tienen igual a x más b son así, ¿vale? Las parábolas que tienen x cuadrado son así, ¿vale? Las que tienen grado 3, tú no lo sabes, pero son así. Tienen un máximo y un mínimo. Fíjate que estas no tienen, estas tienen un máximo y un mínimo, estas tienen dos. ¿Cuántas curvitas va a tener esta? Tres. Porque es de grado 4. Va a tener tres curvas. Entonces voy a hacer, lo primero que hago es el dominio es todo esto, porque hay que representarlo. Luego yo haría los límites, no tiene asíntota ni nada raro. Pues yo haría el límite cuando x tienda más infinito. Que es más infinito a la cuarta, más infinito. Y el límite cuando x tienda menos infinito. Que también va a ser más infinito porque está a la cuarta, ¿sí? Sí. Ya sé cómo es la función. Por aquí tiene infinito. Por aquí tiene infinito y tiene tres curvitas. Una, dos y tres. ¿Vale? Pero ya se está. ¿Qué son unas tetas ahí? Sí. Si le quiere ver bien y no con nada. Porque yo veo un fantasma. Lo siento. Cada uno ve algo. Aunque más lejos. No tengo que hacer más nada. Pues tengo que hacer la primera derivada que igual a la cero, ¿vale? Y hago el crecimiento del crecimiento. Esto lo hicimos ayer, ¿no? Sí. ¿Tiene el resultado? Sí, lo tengo. Es para no hacerlo otra vez, pero bueno, tengo que hacerlo algo. Vamos a ver, esto para igualarlo a cero lo puedo dividir entre 4. ¿Lo hice ayer, no? Sí, lo hice, ¿no? Sí. Voy a probar con el menos 1. Sí, le sale 1, 5, 6, 7. ¿Cómo? 0, ya. Le llevo la ecuación de segundo grado. Y le sale menos 2 y menos 3. Qué listo era ya ayer. Sí. Lo único que no hicimos fue los límites. Ya habló el pitonizo. Sí, le voy a llamar Lolo. Pitonizo no lo va a suspender. ¿Mañana va a llover o no? No. No te he dicho dónde. En Kuala Lumpur va a llover. Te lo digo yo que lo mira hasta mañana. Mañana va a llover seguro. ¿Aquí? No. Pero no preguntaba eso. Llego escribiendo, ¿vale? Entonces, hacemos la rayita, ¿vale? Sí. Ah, me acuerdo ya, hombre. Derivada segunda. Que quedaba máximo. No, derivada primera. De menos 3,5, de menos 2,5, y ya te dije yo que yo sí tengo poderes y sé lo que me va a dar, ¿vale? Entonces, lo calculo para, cero, para menos 0,5 es la derivada. Con esta me vale. Menos 0,5 al cubo. Más 6 por menos 0,5 al cuadrado más 11 por menos 0,5 más 6 me da positivo. Formalmente yo debería hacer estos números, pero como soy más chulo que un oso no los hago, ¿vale?
Entonces, aquí es negativa, decreciente, creciente, decreciente, creciente. ¿Vale? Sí. Es como yo la he dibujado, ¿sí o no? Sí, porque va. Una y otra. Bueno. Sí. Y ahora voy a calcular los puntos de inflexión, que a lo mejor no me da bonito. Si no me da bonito, no lo voy a hacer. Si me da bonito, sí. Me da bonito, se lo da el número 4, ¿vale? Pero tú fíjate como sabiendo. ¿Cómo es? Yo sé cómo es antes de dibujarle. ¿Has visto Matrix? Sí. Pues cuando los tíos ven las letras cayendo, ahí va, no sé quién va, igual si una tengo un vestido rojo, pues yo veo la función y ya veo la figura. Esto es como Matrix. Ahorita final la que va solo viendo una rubia, una morena. Te quedas ciego y ve el mundo virtual. Claro, yo veo la función. Pues yo me quedo ciego, ¿no? Me quito las gafas y ya está. Bueno, borrazo, te quedas ciego. La segunda derivada sería. Vale, hago la ecuación de segundo grado. Lo divido todo entre 4, ¿vale? Uf, ya no me da bonito. Mira, menos 12 más menos raíz de 12 partido 6. Esto lo puedo hacer con la calculadora, ¿vale? Lo voy a hacer con la calculadora. Me da menos 1,42. Menos 2,57. ¿Vale? Hago la rayita. Es lo que a ti te gusta. Y hago la segunda derivada. En 0, por ejemplo, en menos 2 y en menos 3. Yo voy a hacerla aquí. En 0 vale positivo. Aquí yo tengo la negativa y aquí positivo. Entonces, cuando era positiva era cóncava sonriente, cuando era negativa era 3. ¿Vale? Y estos son puntos de inflexión. Y con esto ya la puedo dibujar. Pero antes de dibujarla, tendría que hacer una tablita. Hace la tabla con X y Y. Y coge por lo menos los puntos singulares, que son menos 3, menos 2. Menos 1, el menos 2,57 también, y el menos 1,42 también. Y tendría que calcularlo para la función, para esto. Obviamente, para eso tengo que coger la calculadora. ¿Ok? Pero yo, como yo estoy un poquito cansado, no, lo voy a hacer con la hoja de cálculo. Yo quiero decir el sur. ¿Cómo es la función? ¿Y cómo es la función? Es que el cuadrado, x elevado a 4 más 8 x al cuadrado. Vale. Igual a, ¿cómo? X elevado a 4. X elevado a 4. Más 8 x al cubo. Más 8. Por x elevado a 3. Más 22 x al cuadrado. Más 22 por x al cuadrado. Más 24 x. Más 24 por x más 9. Tiene que calcularla para menos 3. Para menos 2,57. Para menos 2, para menos 1,42 y para menos 1.
Mira, da. 0,45, 0,1, 0,44, fíjate, y 0, que estamos apretados. Estamos apretados de tangula negra, ¿vale? ¿Nunca habéis escuchado eso? No lo habéis escuchado. Mira, menos 3, 0, hemos dicho que es un mínimo. O sea, que aquí tiene un mínimo. Menos 2 más 57, 0,45, que es un número muy feo, es un punto de inflexión. Menos 2, 0,1, eso está mal, porque es un máximo, y aquí se pasa del máximo, entonces aquí es lo que está mal, pero bueno. Se ve así, aquí es así y aquí es así. Ya por aquí, tira para arriba y por aquí también. Entonces ahora te voy a sacar una un poquito más suave. Ah, no, que da 1, no 0,1, yo. Voy a dejar la 0, ¿vale? 1. El menos 2, 1 es el máximo. Pasa así. ¿Ok? Punto de inflexión pasa de C así a C así. Y aquí el punto de inflexión pasa de C con B, S, con K. Te voy a sacar una, por lo menos de X cubo. Tampoco tal.